En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Hermanos, que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos vosotros. Y con tu Espíritu. Celebramos hoy un día muy especial para los que amamos a la Santísima Virgen del Rocío. Nuestra hermandad, tal día como hoy, iniciaría el camino hacia la aldea monteña para ponerse a los pies de la Santísima Virgen con todo nuestro amor cristiano y la ilusión que nos sigue manteniendo durante todo este tiempo de espera. De espera para ese grandioso día que podamos estar con ella y llevarle nuestro sin pecado, como lo tenemos aquí tan bonito, como representación suya, al cual le tenemos devoción y mucho sentimiento. Y la mejor manera que tenemos los que nos llamamos cristianos de continuar este camino es elevar juntos la Eucaristía. Abramos nuestro corazón a la Santísima Virgen y pidámosle que interceda por nosotros y que el largo tiempo que nos espera está lleno de vivencia cristiana para ir irradiando a los demás fe como los apóstoles en Pentecostés. Invoquemos, queridos hermanos, a Dios Padre Todopoderoso, para que bendiga esta agua que va a ser derramada sobre nosotros en memoria de nuestro bautismo. Y pidámosle que nos renueve interiormente, para que permanezcamos fieles al Espíritu que hemos recibido. Dios Todopoderoso y Eterno, que por medio del agua, fuente de vida y medio de purificación, quisiste limpiarnos del pecado y darnos el don de la vida eterna, dígnate bendecir esta agua, para que sea signo de tu protección en este día consagrado a ti, Señor. Por medio de esta agua, renueva también en nosotros la fuente viva de tu gracia y líbranos de todo mal de alma y cuerpo, para que nos acerquemos a ti con el corazón limpio y recibamos dignamente tu salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Que Dios Todopoderoso nos purifique del pecado y por la celebración de esta Eucaristía nos haga dignos de participar del banquete de su reino. Por Jesucristo nuestro Señor. Oh!
oremos. Te pedimos, Señor, que nosotros, tus siervos, gocemos siempre de salud de alma y cuerpo, y por la intercesión de Santa María, Nuestra Señora la Virgen del Rocío, líbranos de las tristezas de este mundo y concédenos las alegrías del cielo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. El relato de los Hechos de los Apóstoles, que es nuestra primera lectura de hoy, el Espíritu Santo fue parte del mensaje cristiano desde el comienzo. Mucho ha pasado desde el tiempo en que Juan bautizaba. Juan ha muerto y Jesús ha pasado por el ciclo de la muerte, la resurrección y la ascensión. Ahora es el momento para que estos discípulos sean discípulos de Juan o de Jesús. Completen su aprendizaje y su discipulado. Entre otras cosas, esto significa experimentar el bautismo cristiano y recibir el Espíritu Santo. En el Evangelio nos dice San Juan que Jesús, quien acostumbraba a hablar en parábolas, habla en un lenguaje más claro y directo, y los discípulos, a quien Jesús normalmente explicaba las parábolas, creen que entiende todo, pero no es así. Los discípulos, cortos de pensamiento, creen comprender a Jesús con sus esquemas, a lo que Jesús reprocha y anuncia que ha llegado la hora. Sí, ha llegado el instante, el momento, el paso del Señor, de ese Dios que no se ajusta a nuestro pensamiento, sino que sorprende, que desarma nuestros esquemas, que hace nueva todas las cosas y que nos trae sorpresa, aunque esto incluya pasar por el dolor y la tribulación. Jesús no está solo, está con su Padre, nuestro Padre. Escuchemos con atención esta maravillosa lectura. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. Mientras Apolo estaba en Corinto, Pablo atravesó la meseta y llegó a Éfeso. Allí encontró unos discípulos y les preguntó: ¿Recibisteis el Espíritu Santo al aceptar la fe? Contestaron: ni siquiera hemos oído hablar de un Espíritu Santo. Él les dijo: entonces, ¿qué bautismo habéis recibido? Respondieron: el bautismo de Juan. Pablo les dijo: Juan bautizó con un bautismo de conversión, diciendo al pueblo que creyesen en el que iba a venir después de él, es decir, en Jesús. Al oír esto, se bautizaron en el nombre del Señor Jesús. Cuando Pablo les impuso las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y se pusieron a hablar en lenguas extrañas y a profetizar. Eran en total unos 12 hombres. Pablo fue a la sinagoga y durante 3 meses hablaba con toda libertad del reino de Dios, dialogando con ellos y tratando de persuadirlos. Palabra de Dios. Reyes de la tierra, cantad a Dios. Reyes de la tierra, cantad a Dios. Se levanta Dios y se dispersan sus enemigos. Huyen de su presencia los que lo odian. Como el humo se disipan ellos. Como se derrite la cera ante el fuego, así perecen los impíos ante Dios. Reyes de la tierra, cantad a Dios. En cambio, los justos se alegran, gozan en la presencia de Dios, rebosando de alegría. Cantad a Dios, tocad a su nombre. Su nombre es el Señor. Reyes de la tierra, cantad a Dios. Padre de huérfanos, protector de viudas, Dios vive en su santa morada. Dios prepara casa a los desvalidos, libera a los cautivos y los enriquece. Reyes de la tierra, cantad a Dios. Amén.
Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, los discípulos dijeron a Jesús: ahora sí que hablas claro y no usas comparaciones. Ahora vemos que lo sabes todo y no necesitas que te pregunten. Por ello creemos que has salido de Dios. Les contestó Jesús: ahora creéis, pues mirad, está para llegar la hora, mejor, ya ha llegado, en que os disperséis cada cual por su lado y a mí me dejéis solo. Pero no estoy solo, porque está conmigo el Padre. Os he hablado de esto para que encontréis la paz en mí. En el mundo tendréis luchas, pero tened valor. Yo he vencido al mundo. Palabra del Señor. Pueden sentarse. Buenas noches, señora alcaldesa, todos los miembros de la comitiva, también a aquellos hermanos que pertenecen a distintos grupos políticos que hoy nos acompañáis, presidente del Consejo Local de Hermandades y Cofradías de San Fernando, los representantes también de las distintas hermandades que están hoy aquí con nosotros, y a todos los hermanos del Rocío, buenas tardes. Hoy es un motivo de alegría y de tristeza, porque siempre esta Eucaristía se celebraba por la mañana coincidiendo con la partida para hacer el camino. Hoy podríamos hacer nuestras las palabras de Santa Isabel, la prima de la Virgen María, y cómo es que la Madre del Señor viene a mí. A mí me impresionaba el cartel de este año, de la Hermandad del Rocío, donde no aparece la Virgen, pero la Virgen está a las espaldas del Señor, solamente aparece en sus manos. Podríamos decir que hoy ella nos está llevando, no vamos nosotros a hacer el camino, pero ella nos está llevando, por eso no la vemos. Y ella nos está bañando con el rocío de su intercesión. A mí me impresionó siempre la Virgen del Rocío, yo creo que a la hermana mayor y a José Luis, algún día se lo comenté. Yo cuando partí de la Ardila a Colombia, en el año 92, en mi maleta, solamente llevaba una maleta, y me llevé un sin pecado pequeñito que me habían regalado de la Virgen del Rocío y una imagen del Cristo de la humildad y paciencia. Y se puede sentir la presencia del Señor y de la Virgen en cualquier momento y en cualquier circunstancia. De hecho, en mi escritorio del seminario, yo pasé muchas crisis en el seminario, sobre todo en esa época tan violenta en Medellín, con Pablo Escobar. Y yo me acuerdo que solamente ya montarme en el avión, me dijo una colombiana: ¿y dónde vas tú tan joven a un seminario en Colombia y en Medellín? ¿Tú sabes qué es lo que pasa en Medellín? Y a mí esta señora ya me metió los nervios en el cuerpo y me encomendé a la Virgen. Le dije: si tú me llamas a ser cura, ayúdame. Y tantas veces que nosotros nos dirigimos a ella, y hoy es ella la que viene a nosotros. Por eso, con esta humildad también de Santa Isabel, ¿quién soy yo para que la Madre de mi Señor venga a mí? Pues tenemos que ser muy importante para la Virgen. Hay muchas personas que se encuentran primero con María y después se encuentran con su Hijo Jesucristo. María es como un camino, y valga la redundancia, un camino que nos acompaña, más que nosotros acompañarla a ella, ella es la que nos acompaña siempre y nos lleva en sus brazos. Ahora, cercana ya a la fiesta de Pentecostés, María es vigilante también y guardiana de nuestra fe. María estaba en el cenáculo recibiendo el Espíritu Santo. Y hoy este Espíritu Santo
San Pablo dice una frase, dice, el Espíritu Santo testifica a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. También podemos decir lo mismo de la Virgen. El Espíritu Santo testifica a nuestro espíritu que somos hijos de la Virgen María, que tenemos una madre en el cielo. Ayer domingo celebrábamos la ascensión del Señor. Y el Señor se fue al cielo, pero dice la Escritura que no nos deja huérfanos. Y la Virgen María igual, no estamos huérfanos de un padre y una madre. Decía aquí el Evangelio de hoy, dice, en el mundo tendréis luchas. Dice, pero tened valor, yo he vencido al mundo. Es decir, en el mundo el hombre tiene tres enemigos. La carne, el demonio y el mundo. Y hay un problema que es mucho más grande. Estos tres enemigos los vamos a tener siempre, estos tres enemigos. Pero hay una cosa más dolorosa, más dura, que el hombre no tenga un punto de apoyo ante el sufrimiento. Hay problemas que nosotros lo podemos arreglar, que son problemas estructurales. El paro, por ejemplo, se pueden arreglar estas cosas. Pero hay una cosa que está en nuestro corazón, que muchas veces es el desasosiego, la desesperanza, el sufrimiento que también aparece muchas veces, una enfermedad, el sufrimiento que la soledad, la vejez, o tu matrimonio que se destruye y no puedes hacer nada. Pues aquí el Señor nos habla de una esperanza, de esperar en el Señor, porque la vida tiene un sentido y Dios no es un monstruo que haya creado al hombre para destruirlo, sino que Dios nos ha llamado para que nos encontremos con Él. ¿Y dónde se encuentra el hombre realmente con el Señor? En el sufrimiento. El sufrimiento, dice Jesucristo, dice que el reino de los cielos es de los que se hacen como niños. ¿Hacerse como niño qué significa? Un niño necesita de un padre para vivir. Un niño no puede vivir solo. Tú a un niño pequeñito, recién nacido, lo dejas solo y la madre no le da de comer, no le da el pecho, el biberón, el niño termina muriéndose. Pues lo mismo nosotros tenemos espiritualmente esta necesidad de acudir al Señor. ¿Para qué? Para encontrarnos con Él. ¿Y qué es lo que nos hace pequeño? El sufrimiento. Nosotros podemos arreglar, como decía antes, cualquier cosa, pero ahora que un médico te diga tienes una enfermedad incurable y te quedan 3 meses de vida, esto le pasó a mi padre, estaba muy bien, va al médico y le dicen 3 meses de vida te queda. Y esto nos puede pasar a cualquiera de nosotros. Por eso, si nosotros ponemos nuestra confianza, vivimos en la tierra y tenemos que adaptarnos a las cosas de la tierra. Pero el cristiano tiene un tesoro en el cielo, donde allí nos está esperando la Virgen del Rocío. Hay una letanía muy bonita que dice que la Virgen María es abogada de nuestras almas. Tenemos una defensora impresionante en el cielo. Por eso hoy descansemos en los brazos, como este cartel, que solamente la Virgen parece que nos está presentando a su Hijo Jesucristo. Pues hoy lo mismo hace la Virgen. Hoy ella nos lleva en brazos y nos presenta ante el Padre. Presenta también nuestras necesidades, presenta también nuestros sufrimientos. Por eso el camino no es solamente hacer el camino del Rocío. La misma vida ya es un camino, que comienza con el bautismo y termina cuando el Señor nos lleva al cielo. Por eso, mientras que estamos aquí, esta Virgen del Rocío nos va ayudando cada día a seguir sus huellas, a ir detrás del Señor. Porque el Señor tiene una historia con nosotros y esta historia muchas veces, lamentablemente, aunque no lo comprendamos, pasa por el sufrimiento. Yo me acuerdo, yo nací en Cádiz, pero mis padres se vinieron a San Fernando porque en Cádiz era muy difícil conseguir vivienda. Y le dieron esta casa allí, el Ardila, y yo me quedé en Cádiz estudiando, porque yo decía, bueno, no voy a dejar los estudios, era pequeñito, tenía 6 o 7 años, y me quedé a vivir con una tía abuela. Y esta tía abuela se murió cuando yo tenía 9 años. Y yo vi que esta historia, que para mí era, yo quería a esta tía abuela más que a mis padres, porque era la que me había criado, pues de esta historia yo comprendí. Yo en ese momento no lo entendía. Yo pensaba de que Dios se había equivocado. Digo, si Dios existe, ¿por qué permite la muerte de una persona que a mí me está ayudando, que me está haciendo bien? Pero cuando yo ya entré en el seminario lo comprendí.
Digo, si yo no me vengo a venir a vivir a San Fernando, yo nunca hubiera conocido a Jesucristo. No lo hubiera conocido, ¿eh? Porque el Señor permitió que yo conociera al Señor en San Fernando en una época donde la Ardila, en el año 90 y, perdón, en el año 80-81, la Ardila era un foco de droga grandísimo. Y digo esto ¿por qué? Porque el Señor hace las cosas bien. Después entendí eso, pero esto lo podemos hacer una lectura por la fe. Hay una carta de San Juan Pablo II, que era muy rociero, que se llama El sentido salvífico del sufrimiento. Es decir, pongamos la fe para comprender nuestro sufrimiento y siempre nos preguntemos, ¿por qué Dios permite esta historia en mi vida? Y lo comprenderemos. La Virgen lo ha visto así. La Virgen no se ha razonado la muerte de su Hijo Jesucristo. La Virgen ha estado sufriendo un valle de lágrimas, un valle de dolor, pero sabía que esa no era el fin, que su Hijo Jesucristo había venido para una misión mucho más grande, para rescatar al hombre de la muerte. ¿Y cuál es la muerte más grande? Que no podemos amar, que nos cuesta trabajo amar. Por eso la Virgen María hoy es un modelo para nosotros a seguir, es un modelo de mujer joven también, porque el Señor la eligió joven. Y María prácticamente, ¿ahora qué ocurre? Que María pierde su voluntad. Le dice el ángel, lo primero que le dice a María es, alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo, no está tú sola. Pero dice la Escritura que María se asustó y el ángel le dice, María, no eres tú, es el Espíritu Santo el que hará esta obra en ti. Lo mismo le pasa a Pedro, Señor, yo te seguiré donde quiera que vayas. Y le dice a Jesucristo, tú me negarás tres veces antes de que cante el gallo. Por eso nosotros lo único que le podemos ofrecer al Señor es nuestras debilidades, nuestra pobreza, porque el Señor, ¿a quién ha elegido? A lo necio, dice San Pablo. Dice, mirad, no hay entre vosotros mucha gente intelecta. Lo necio del mundo ha elegido a Dios. Dice, para confundir a lo grande. ¿Y el Señor a quién ha elegido? A Pablo, que era un perseguidor de los cristianos, y lo ha hecho, ha pasado de ser perseguidor a ser perseguido. Ha elegido a San Mateo, que era un cobrador de impuestos, a Santo Tomás, que era un incrédulo. Y si nos miramos nosotros, pues nosotros lo que tenemos son pecados. Y el Señor hace de nuestros pecados hoy una obra nueva, como ha hecho el Señor con la Virgen María. Desde que la elige, siendo la más pequeña, Dios la hace la más grande. Siendo hija de Dios, Dios la convierte en su madre. Y lo mismo nosotros, si nos hacemos pequeños, dice la Escritura, quien se humilla será enaltecido. Ser humillarse viene de ser humilde. ¿Qué significa ser humilde? Dejar que el Señor lleve tu historia, dejar que el Señor lleve tu vida, porque nosotros nos cansamos siempre de llevar nuestra historia, de los hijos, del trabajo, del colegio, y hoy el Señor nos dice, descansa, descansa en mí. Por eso hoy este camino, un camino, como se está diciendo, un camino diferente. No nos quedamos sin camino, es un camino diferente. Este año no vamos nosotros, la Virgen la que viene aquí a visitarnos, como a Santa Isabel. Por eso, el año que viene, yo siempre digo, cuando uno no tiene lo que quiere, cuando lo consigue, lo quiere más y lo valora más y lo coge con más fuerza. Pues así pasará en el camino el año que viene, si Dios quiere. Se vivirá con más alegría, con más fuerza, después ya de... Sería el tercer año, ¿no? Dos años sin salir, al tercer año, como al tercer día Cristo resucitó, al tercer año volveremos a ver a la Virgen allí en el monte, en el rocío, y podremos experimentar de nuevo esta felicidad que nos da el camino, porque no es solamente el camino por el camino, es la convivencia, es estar con el hermano, es comprender al que sufre, porque este dolor físico nos hace presente también el dolor del alma, y ver que no estamos solos, que la Iglesia es un cuerpo, donde nuestra Madre, la Virgen María, reina en nuestra vida. Nuestra vida la lleva ella y nosotros con mucho gusto la dejamos en sus manos, porque seguro que la va a llevar mejor que nosotros. Pues con estas palabras ahora se va a encender la vela solidaria, que todos los años la Hermandad del Rocío colabora con este grupo de lágrimas de vida, para que el Señor también les conceda esta hermandad. La hermandad hace estos frutos como un signo también de la caridad, que nace del amor entre los hermanos. Ahora, a continuación, vamos a poner esta vela en honor de todas las personas del proyecto Lágrimas de Vida,
para que Nuestra Señora del Rocío les conceda la esperanza y la salud y a nosotros de la Hermandad podamos seguir ayudando y apoyando la labor de este proyecto. Ponemos en pie para continuar. En esta conmemoración de Nuestra Señora la Virgen del Rocío, presentamos nuestras súplicas a Dios Padre. Te pedimos por la Iglesia, para que atenta al soplo del Espíritu Santo, dé fruto de conversión y viva siempre en ardiente predicación del Evangelio de Cristo, roguemos al Señor. Por el Papa Francisco, por nuestro obispo Rafael y por todo el Episcopado Universal, para que, lleno del Espíritu Santo y con el auxilio de la Santísima Virgen, transmita con toda fidelidad la palabra apostólica, roguemos al Señor. Por los pobres, los marginados, los enfermos, los solitarios, los abandonados y los que sufren los horrores de la guerra y del terrorismo, para que todos ellos, en estos días de oraciones en el que pudiera ser nuestro camino, les llegue nuestro consuelo y sientan más cerca el amor y la paz, roguemos al Señor. Por todos los que hemos descubierto a Cristo resucitado, para que, impulsado por el Espíritu Santo, no nos cansemos de predicar el Evangelio con nuestras palabras y nuestras obras, roguemos al Señor. Por nuestra hermandad, que deseamos que pase esta pandemia para iniciar el camino hacia el encuentro con la Señora, para que sea nuestra luz en el difícil camino de la vida diaria y para que lleguemos a su lado a ponernos a sus pies, roguemos al Señor. Por todos nosotros que hoy estamos aquí y te hemos reconocido en nuestro caminar, haz que nos esfuercen nuestros pasos y se desvíen de tu verdad, roguemos al Señor. Escucha, Señor, nuestras súplicas, que María, abogada e intercesora nuestra, te presenta, por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Recibe, Señor, las oraciones de tu pueblo, junto con la ofrenda de este sacrificio, para que por la intercesión de Santa María, Nuestra Señora del Rocío, no quede frustrado ningún buen deseo, ni petición alguna sin respuesta. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, y alabar, bendecir y proclamar tu gloria en la memoria de Santa María, Nuestra Señora del Rocío, siempre Virgen, porque ella concibió a tu único Hijo por obra del Espíritu Santo y sin perder la gloria de su virginidad, derramó sobre el mundo la luz eterna, Jesucristo, Señor nuestro. Por él, los ángeles alaban tu gloria, te adoran las dominaciones y tiemblan las potestades, los cielos, sus virtudes y los santos serafines te celebran unidos en común alegría. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él,
porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Rafael y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, Nuestra Señora del Rocío, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas
por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Nunca está de más repetirlo, ¿eh? Sabéis que por la medida sanitaria, ¿eh?, y la conferencia episcopal no nos permite, ¿eh?, darnos la paz, ¿eh?, para evitar también los contagios. Solamente hacemos, ¿eh?, a los que tenemos más cercanos a nosotros una inclinación, ¿eh?, con la cabeza. Daos fraternalmente la paz. De Dios, que quitas el pecado del mundo, hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor.
Oremos. Al recibir estos sacramentos del cielo, imploramos de tu misericordia, Señor, que cuantos nos alegramos en la memoria de la bienaventurada Virgen María, Nuestra Señora del Rocío, consigamos colaborar a imitación suya en el misterio de nuestra redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Ahora, se me olvidó al principio bendecir el romero. Vamos a bendecir el romero y vamos cantándole también después a la Virgen la salve. Y ánimo, que el año que viene será diferente. Ya poco a poco vamos saliendo de esta epidemia. Y ya verá como el año que viene, como dicen los judíos. Dice, hoy esclavo bajo el poder del faraón. Dice, mañana libres en el cielo con el Señor. Podemos decir lo mismo. Hoy aquí, aguantándonos las ganas, pero el año que viene lo viviremos con más alegría.
Antes de salir, si queréis llevaros un poquito de romero bendecido, podéis pasar por delante de que ha estado toda la tarde expuesto delante del Sin Pecado. Por la ardea, ese jueves por la tarde, San Fernando que te espera. Ay, que me gusta mi cantarle al sin pecado de mi tierra. Este año sin pecado no cogerá por San Lucas, por Doñana y sus arenas. Pero la Virgen te espera, si Dios quiere, la próxima primavera.
se están arrodillando la yegua de las marismas, se están arrodillando cuando pasa por Canadiera la hermandad de San Fernando. La hermandad de San Fernando con el vuelo de la garza, la cigüeña y los milanos y el sonido de la campana que nos dice que en el cielo estamos dando. Se estremece mi cuerpo cuando piso tu arena, cuando camino en silencio, cuando recorro tu calle y dan los vivas sin pecado de mi pueblo. Madre mía del Rocío, a ti te voy a pedir, y a ti te voy a pedir, Madre mía del Rocío, y a ti te voy a pedir, Madre mía del Rocío, a ti te voy a pedir, y a ti te voy a pedir. Que si no están los amigos, que si no están los amigos, que si no están los amigos, es como si les faltara la primavera el y al compás